Okay. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en este carpool de ciencia en la vida cotidiana, carpool científico. Y estamos en la SPOL, En Guayaquil, en ajá. Guayaquil, y tenemos un invitado de lujo, Carlos Monsalve. Muy buenos días, Carlos. Qué gusto Hola. poder Hola, estar Pablo. contigo. Hola, Sofía. ¿Cómo Buenos días. estás, Un gusto. El Carlos? gusto es mío. No, pues gracias por aceptar la invitación de ciencia en la vida cotidiana y poder compartir quién es Carlos Monsalve y toda tu línea de investigación, tu trabajo. Claro, Carlos Monsalve, como muchos guayaquileños, se origina por una familia migrante. Mis padres son cuencanos, mi madre vino acá cuando tenía 19 años, mi papá ya vivía acá, se casaron y bueno, producto de ese matrimonio nací yo acá en Guayaquil. Ellos eran comerciantes y estudié aquí en Guayaquil en un colegio católico, San José de la Salle, y en ese colegio, por alguna razón, a los que éramos físicos matemáticos, nos trataban de meter entre ceja y ceja que teníamos que venir al Espol. No me Sí, digas. estaba ya Sí, predeterminado. nos daban clases extras los fines de semana para estudiar el cálculo del Espol, la física del Espol. Nos hacían ensayos de exámenes del prepolitécnico. O sea, misión del colegio era, tienes que ir al Espol. O sea, tenías que Wow. venir al Sí. Espol, sí o De sí. hecho, recuerdo claramente que no me acuerdo si era un curso de física o matemática, el profesor dice, bueno, hoy día es, la clase es ir a dar el examen de física al Espol. Y nos Wow. sacaron en fila india a dar el examen de ingreso, ¿no? No me digas. Casi sin elección, sino que era. Entra este, el wow. Entonces, como yo estaba entre la medicina y la ingeniería, ¿no? Finalmente me metí a la ingeniería. Y como el colegio me orientó bastante hacia eso, dije, bueno, si el colegio me lleva hacia eso, vamos. Pero tú querías ser médico entonces. Era una opción, era una opción. Sí, era una opción que la tenía entre la ingeniería y la medicina. Tenías como esa vocación. Sí, me atraía. Después me desalentó un poco ver los libros de los médicos. Entonces, eso sí me Ah, desalentó. estaban más gruesos que Muy los voluminoso, libros, demasiado voluminoso, que los sí. libros de los ingenieros. Entonces, entre eso y la influencia del colegio, hizo que finalmente me orientara a la ingeniería. Y entré al ESPOL en realidad sin saber qué ingeniería seguir. Solo la idea de entrar al sport. Sí, pero en aquella época la ESPOL tenía un sistema que el primer año y medio, casi 2 años, le llamaban el ciclo básico. Entonces, en realidad no importaba qué querías estudiar, daba lo mismo, tenías que tomar exactamente la Todas las misma malla. materias, ya. Ya. Y en parte era bueno porque eso te daba chance como estudiante a tener todavía un tiempito más para decidir qué seguir, ¿no? ¿Y especializadas en qué año? O sea, en el tercer, cuarto año. Ya después del segundo año, sí. Ajá. Entonces yo empecé a estudiar electrónica y un día en las paredes de la SPOL aparece un letrero de mi facultad, ¿no? Vamos a abrir una nueva carrera, computación. No me digas. Interesados, acercarse a secretaría. ¿De qué año estamos hablando, Estamos Carlos? hablando más o menos de 1986, Mira, más o menos por ahí. pionera el Espol en abrir las nuevas carreras. Sí, entonces yo me fui, perdí un semestre, pero tengo un amigo que perdió un año por hacer ese cambio. Y ahí Ya. sí nos mantuvimos en computación. Por lo tanto, soy ingeniero en computación, la primera promoción de aquí del ESPOL. Después tuve la oportunidad a través de una beca Fulbright de estudiar en Estados Unidos. Al regreso ya me incorporé como profesor titular del ESPOL, justamente en la carrera de computación. Y bueno, poco a poco, a través del servicio, se fueron dando cosas y ya medio en la vejez, porque ya tenía más de 40 años, y viendo que muchos colegas sacaban su doctorado, y de repente un colega que me supera en edad sacó su doctorado, dije, bueno, si Es todos lo hacen y momento. se Tengo que puede, estudiar yo doctorado. también. Y conseguí ir a Canadá, eso fue ya en el 2009, conseguí ir a Canadá a hacer mi doctorado en ingeniería de software. En Carlos, eso trabajo. una pregunta. ¿En esos años la SPOL estaba ya en este campus que estamos recorriendo ahora? No, no. Yo estudié totalmente en el Campus Peñas. Este campus se terminó de construir en 1990 y ya finalmente todo el mundo se mudó acá como por el 92. Ah, O sea, 90 al 92 fue un estamos hablando de periodo 20 años. de mudanza. Sí, 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 sí. 20 años que tiene este campo. Entonces, tu vida académica pasada en la SPOL, Carlos. Totalmente, O sea, totalmente. tienes un aprecio. Es tu segunda casa en la SPOL, entonces.
En mi casa dicen que es mi primera casa. No, Carlos pasa mal en el SPOL que en su casa. Y justo sí. Estamos con el flamante vicerrector de investigación, desarrollo e innovación. Gracias, y es un vicerrectorado nuevo, ¿verdad, Carlos? Totalmente. ¿Cuál es la propuesta nuevo de este vicerrectorado? Nosotros, bueno, antes de eso estaba de decano de investigación. Uh-huh. Y como la rectora, cuando iniciamos la gestión de estos 5 años que acaban de terminar, me decía: Carlos, a través del decanato de investigación, lo que quiero es que se oriente la investigación del SPOL hacia las necesidades de los sectores productivos. Entonces, como consecuencia de eso, yo vi la necesidad de hacer una consultoría para revisar cuál debía ser el modelo de gestión de la investigación en SPOL. Y teniendo en cuenta ese norte, ¿no?, de orientar hacia las necesidades de los sectores productivos. Y entonces, como consecuencia de esa consultoría, nace la idea de tener una unidad administrativa en SPOL que coordine las acciones de varias unidades que ya existen en la institución y otras que no existen, ¿no? Porque, por ejemplo, algo importante en esto de generar conocimiento y luego transferirlo a la empresa, uh-huh, es el tema de transferir tecnología. Claro. ¿No? Y eso, uh-huh, lo maneja otra unidad que no es el decanato de investigación. ¿Ya? Es un centro que en SPOL se denomina I3 Lab. Entonces, por eso en la consultoría salió: bueno, necesitamos una unidad administrativa que coordine al decanato, coordine al I3 Lab, coordine a la oficina de vinculación, ¿no?, y que a futuro ver cómo crear una oficina de proyectos y que también coordine esa oficina de proyectos. Entonces, esa unidad, en el caso del SPOL, ha decidido que sea el vicerrectorado. Y por lo tanto, gran parte de la labor va a ser buscar cómo hacer esa coordinación entre estas unidades que hasta el día de hoy han venido funcionando cada una de manera independiente, ¿no? Pero a pesar de que funcionan de manera independiente, la estructura es funcional en la SPOL, es decir, cada unidad desarrolla una propuesta competitiva y una propuesta que permite que la estructura luego en sí de la universidad funcione completamente en una universidad pública, ¿no, Carlos? Sí, sí, felizmente no por el hecho de que somos unidades, uh-huh, independientes, no tomamos la actitud de decir: bueno, allá el resto yo hago lo que yo creo, uh-huh, sino que en realidad actuamos bastante coordinados, ¿no? Pero es por nuestra naturaleza de trabajar, pero no hay la obligación ni tampoco hay un coordinador. Suponiendo que en un momento dado llega a haber una discusión entre dos de estas unidades, bueno, al día de hoy a la larga es la rectora la que lo decide tal vez, pero lo que se quiere es que haya una unidad, que en este caso es el vicerrectorado, cuya función propia es esa, ¿no? Y además de ese vicerrectorado, entonces tendrá también el objetivo de definir las futuras políticas para investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Carlos, una pregunta. Cuando te obtienes tu título de ingeniero en computación, ajá, ¿en qué programabas? ¿Basic, Fortran? A ver, como estudiante de la SPOL, todo estudiante de la SPOL en aquella época tenía que aprender a programar Basic y Fortran. Los dos. Los dos. Los dos. ¿Y cuál te causaba más dolor de cabeza? Fortran. Fortran, sí, ¿no? Fortran. Compilar Fortran, Sophie, ya, es de nada. Ya, Fortran un poquito más. Pero ya como estudiante de computación, en realidad el lenguaje más importante a lo largo de esa carrera fue Pascal. Pascal, sí. Sí, un lenguaje que hoy en día casi nadie lo conoce, ¿no? Pascal. Ya al final de la carrera empezó a salir C. Entonces empezamos a trabajar en C, ¿no? Pero al inicio una parte importante de la malla se volvió con Pascal. Sin embargo, en ciertas materias nos hacían programar en todo, ¿no? Entonces, ¿sí?, tuvimos que programar en lenguaje ensamblador, en lenguaje Lisp, bueno, un montón de lenguajes, ¿no? ¿Y tenían cada uno de ustedes una computadora, o tenían que compartir? Ah, buena pregunta. Sí. Solo ciertos afortunados tenían alguna. Oh, mira. En mi caso yo no tenía, yeah. Entonces en mi caso me tocaba hacerme amigo de los directivos o de las secretarias de los directivos del SPOL. ¿En serio? Y entonces a las 5 de la tarde, cuando ya cerraban la oficina, me decían: bueno, ahora te dejamos adentro, cerraban la llave y yo quedaba encerrado en la oficina hasta el día siguiente.
Y te quedabas aquí. No aquí, en Peñas. En Peñas, encerrado en oficinas. Sí. Ahora entiendo por qué te dicen que es tu primera casa. Si te quedabas aquí a dormir trabajando. Pero ¿por qué te dejaban encerrado? Por seguridad, porque... Por seguridad de la oficina. No por seguridad mía, por seguridad de la oficina. ¿Ya? O a veces tocaba, cuando eran trabajos en grupos, bueno, obviamente ahí lo natural, los que no teníamos computador, era buscar un compañero que sí tenga. Y entonces en ese caso dormíamos en la casa del compañero que tenía un computador. Así es. Wow. Pero, ¿y terminaste la carrera sin tener una computadora? Sí. Y habían unas materias donde sí o sí había que trabajar con los computadores del centro de cómputos, que en ese caso, hoy en día, esto quizás ni se entiende, era un mainframe, es decir, un computador enorme, centralizado. Computadora madre. Sí, centralizada, donde IBM, era IBM, claro. Era IBM, donde los usuarios lo que hacían era trabajar con ese computador a través de unas terminales, donde las terminales eran, y así se las llamaban, terminales tontas. O sea, la terminal por sí sola no hacía nada, no era un computador, era simplemente un objeto para interactuar con el computador central. Y en ese caso, cuando teníamos que trabajar con ese computador, a veces ahí sí nos quedaba, tocaba pedir permiso para que a todo el grupo nos dejaran trabajar durante la noche en ese computador. ¿Y cuántos estudiantes había en esa época, Carlos? ¿Y tenías compañeras mujeres? Sí, sí había mujeres, poquitas. De hecho, una de ellas está de profesora aquí en SPOL. Pero habían poquitas, y de hecho de la segunda promoción salió mi esposa, de la segunda promoción, estoy casado con una ex alumna, pero es de la segunda promoción. De la primera habían una, dos, tres mujeres y éramos como 15 en total. 15, oh mira. 15 personas, sí. De 15 a 3, ¿no? Sí. Y traído el 2022, ¿qué programan ahora los estudiantes, en qué lenguaje programan ahora los estudiantes de tu carrera? Como lenguaje fundamental, o sea, como el lenguaje base, trabajan en Python. ¡Qué maravilla! Sí. Código abierto, mira. Pero ya de ahí, para otras cosas, van escogiendo lenguajes relacionados a aquello que quieren hacer, ¿no? Entonces, pero el lenguaje base para muchas cosas es Python. Oye, Carlos, ¿y tú ves ahora una diferencia? Evidentemente, ahora tenemos las nuevas tecnologías y hay más facilidad para los estudiantes. Nos atravesó una pandemia que adelantó quizás el desarrollo tecnológico en 5 años. ¿Cómo ves tú ahora el potencial que pueden tener los estudiantes de estas asignaturas, ¿no es cierto?, de estas carreras, para lo que está por venir en el mundo? Bueno, si hablamos de las carreras de computación en particular o las que impliquen un alto nivel de programación, porque a propósito en SPOL todo estudiante programa, ¿no? Todo, absolutamente. Independiente de la carrera. Todos. La materia de programación es obligatoria para todo estudiante y todo estudiante del SPOL sabe Python. Absolutamente todo estudiante del SPOL. ¡Qué genial! ¿Ya? Pero aquellas carreras que se orientan más hacia la programación como computación, obviamente tienen las puertas abiertas porque a nivel mundial existe un déficit de profesionales en esas áreas. No solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Por supuesto. Se estima que solo en Estados Unidos hay un déficit de más de 400.000 plazas. Wow. ¿No? Entonces, por lo tanto, las puertas para esos profesionales están abiertas. O sea, ¿nunca hay un profesional en computación de la SPOL que esté sin trabajo? No debería existir. No debería existir. Y de hecho la mayoría de nuestros estudiantes, ya cuando están en su penúltimo año de carrera, suelen ya estar trabajando. Sí. O sea, pero esto yo pienso que es pionero en el país, Carlos, de que todos los estudiantes de la universidad tengan como línea transversal en la formación la programación y en Python. No creo que nadie más tenga algo parecido. Bueno, es algo, yo te dije que cuando yo fui estudiante de la SPOL, años 90, y que había ese ciclo básico, todos los estudiantes aprendíamos Basic y Fortran. Todos. Ah, ok. ¿Ya? O sea, en esa época era así. Después, cada vez más las carreras se fueron especializando, ¿no? Y por ahí en el camino, entonces, se dieron muchas carreras que dejaron a un lado la programación. Porque hubo este tema de ir especializando cada vez más las carreras, ¿no? Ya. Pero afortunadamente nuestra actual rectora, cuando fue vicerrectora, ella dijo, hay que retomar el hecho de que todo estudiante del SPOL programa. Y ahí se incluyó nuevamente. Entonces hubo una laguna ahí.
Entonces, por lo tanto, respondiéndote, Pablo, yo digo que sí, que somos pioneros porque estuvo en nuestras venas siempre el tema. Hubo una laguna en donde nos olvidamos de aquello y felizmente la hemos retomado. Okay. Oye, por eso ahora entiendo por qué cuando yo les digo algo a los investigadores, cuando llegué acá, voy aquí hace un mes y medio, les digo, tomé un taxi y claro, ¿no? Me escuchaban el acento y me dicen, ¿usted está, qué hace aquí? Yo le digo, trabajo en el Sport. Ah, usted trabaja con los cerebritos. Y le digo, sí, los cerebritos. Y eso es algo que me sirvió muchísimo para poder dar las clases de divulgación con los investigadores. Le digo, los cerebritos. Y dice, sí, porque aquí todo el mundo en Guayaquil sabe que los del Sport son cerebritos. Porque no entra cualquiera al Sport. Y le digo, pero ¿usted sabe qué hacen los cerebritos? No sé qué hacen, pero sé que ahí solo hay gente muy inteligente. Y claro, con eso debo a los investigadores, les digo, la gente dice que ustedes son cerebritos, pero no sabe qué están haciendo. Y ahí también entra uno de los temas que tú quieres impulsar, ¿no, Carlos? Que es el tema de la divulgación científica. Correcto. Sí, es un tema que le vamos a meter muy duro en estos próximos 5 años, que con tu ayuda, Sofía, ya lo hemos arrancado. Y es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante. No solo porque por el comentario que te han dicho a ti, sino que a mí definitivamente lo que me motivó es cuando pude ver unas estadísticas de la revista Gallup sobre la ciencia en el mundo y descubrí que el Ecuador estaba en unas listas poco deseables de países, ¿no? Estamos en una lista que es los 30 países en el mundo donde menos se cree en la ciencia. No me digas. Sí. Y tan solo el 8% de nuestra población, 8%, tan solo 8% de la población realmente cree en la ciencia. Y que ese 8% debe estar en la burbuja académica. ¿Ya? Estamos en la lista donde mayor cantidad de escépticos en la ciencia existe en el mundo. ¿Qué? O sea, locura, ese es un dato estremecedor, Carlos. Vienen los no vacunas acá y triunfan. Entonces, cuando yo veía esas cifras, dije, no, la SPOL tiene la misión como academia de tratar de cambiar eso, ¿no? Y por eso dijimos, bueno, vamos a tener que impulsar mucho el tema de la divulgación. Que no va a ser fácil, pero ahí lo vamos a hacer. La idea es que se hagan virales entonces en TikTok, en Instagram. Es que eso estamos haciendo en Instagram, en Twitter, todo. Pero claro, como yo siempre digo, aquí lo más importante para hacer divulgación se requiere la voluntad política de las autoridades. Y eso en este caso se evidencia, ¿no? Correcto. Y en este caso, bueno, Carlos, cuéntanos, estás recién estrenado en el vicerrectorado. 5 años vienen, te vienen de lleno. Ayer escuchaba que decía la vicerrectora que eran 3 ejes, ¿no? Sostenibilidad, innovación y transformación digital. ¿Qué vamos a hacer desde el vicerrectorado de I+D+? Bueno, en orientación a esos ejes, en transformación digital es un trabajo más que nada casa adentro, de justamente transformar digitalmente algunas de las acciones relacionadas a investigación y transferencia tecnológica, ¿no? Uh-huh. En donde realmente nos toca es trabajar puertas adentro, ¿no? Eso por el lado de transferencia tecnológica. Innovación, por el lado de... ¿Sostenibilidad? De transformación digital, quizás. Transformación digital. Entonces, por el lado de innovación, bueno, es algo donde ya durante estos 5 años hemos venido trabajando tanto por el lado de investigación como también por el lado del I+D+ Lab. Y eso vamos a seguir impulsando y con más fuerza, ¿no? A cada vez les pedimos más a nuestros investigadores que su objetivo no sea únicamente un artículo científico en una excelente revista, sino que más allá que eso, que su investigación realmente produzca algún resultado que sea útil para la sociedad. Exacto, que resuelva un problema. Estás hablando de patentes, por lo que veo, ¿no? No necesariamente, ¿no? Si salen patentes en buena hora, ya. Pero no exclusivamente patentes. Lo que queremos es generar valor con nuestra investigación. ¿No? Y entonces ahí vamos a fortalecer nuestra oficina de transferencia tecnológica, porque actualmente tenemos solo una persona para trabajar con todos los investigadores, entonces vamos a poner más personas, eso ya se están buscando el personal, se va a aumentar la capacitación para nuestros investigadores para que conozcan mejor la importancia de generar valor a través de lo que hacen en su investigación, ¿ya?
Entonces, eso vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Y por el lado de sostenibilidad, lo que ya hemos comenzado a hacer unos años atrás, pero que tenemos que todavía darle más duro, es también al hecho de que el investigador reconozca la importancia de relacionar su investigación con los ODS. ¡Oh, qué importante! Y los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ya vamos a llegar en 5 años, no hemos llegado a nada. Entonces, hoy en día a todo investigador cuando declara un proyecto se le hace la pregunta y se lo registra, bueno, ¿y a qué ODS estás contribuyendo? Entonces, cada vez más los investigadores saben que cuando elaboran una propuesta, dice, como me van a preguntar, de una vez vamos viendo de qué manera contribuyo a algún ODS, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer y, por ejemplo, vamos a sacar una convocatoria de fondos concursables internos en donde un requisito para poder concursar es que tu propuesta, que puede ser en cualquiera de las tres áreas que hemos escogido como prioritarias, tecnologías para servir a la sociedad, cómo mejorar los procesos agrícolas y acuícolas, y cómo solucionar los problemas de acceso y calidad de agua, ¿no? Hemos escogido esas tres temáticas. Pero sin importar la temática que escojas, todos los proyectos van a tener que presentar acciones de mitigación o adaptación al cambio climático. ¿Ya? Sí o sí. Sí o sí. Si no, no entra la propuesta. Así de sencillo. Sí. O sea, entonces, si no llevas la ciencia a proteger el ambiente y lo que se nos viene en futuro, mejor ni concurso. Pero es que realmente, Carlos, así debería ser, porque si no, no podemos desarrollar una propuesta de investigación, de investigar por investigar, o de quizás, o sea, investigar cosas que no sean relevantes para el entorno y las problemáticas que tenemos como a nivel local, país, regional, mundial, ¿no? Correcto, correcto. Esa es la intención, o sea, que con tu trabajo de investigación produces el paper, sí. Porque no es que el SPOL dice no a los papers, no, tenemos que tener, ¿no? Pero aparte de eso, prodúceme algo que le vaya a servir, vaya a ayudar a resolver un problema social o vaya a mejorar la parte productiva del país. Y además de eso, que tu solución también esté pensando en las afectaciones a la sostenibilidad y cómo el cambio climático puede impactar en ese sector. Oye, Carlos, ¿SPOL tiene patentes? Hay una que está ya ingresada, no, dos, perdón, dos que están ingresadas, entonces están en proceso de aprobación final, pero igual al estar ya ingresadas eso te protege ya por está, un tiempo. Claro, desde la fecha de ¿Y de qué son estas patentes? La una patente es relacionada a un trabajo que nació como consecuencia de un proyecto financiado por CEDIA, en donde la SPOL está trabajando con otras universidades y es un trabajo nacido del CENAIM, ¿no? Que es nuestro Centro de Investigaciones Acuícolas y Marinas. El Centro de Investigación en la Playa. Que está al lado de la playa, que los invito a conocer porque es verdaderamente hermoso. Gracias. Y donde producen la concha espondilus, ¿no es cierto? Y donde hemos logrado reproducir en cautiverio la concha espondilus. Wow, imagínate. Qué pleno. ¿No? Tengo que volver entonces, ¿no? Para no hacer carbón, sino para ver cómo podemos colaborar. Y donde ya estamos bastante avanzados también en la producción en cautiverio de la concha prieta, la concha que usamos para que la usamos para nuestro ceviche y la concha asada. Ah, esa es la concha prieta. Esa es la concha prieta. No tenía ni idea. Nosotros, yo también, cuando fui así como la concha prieta, yo, ¿cuál es esa? La de las conchas. Pero las conchitas de toda la vida. Claro, pero la gente que nos está escuchando quizás no se da cuenta que las conchitas que se está comiendo ahora se van a acabar mañana. Así es, porque vamos a comiéndolas a un ritmo tan grande que ya poco a poco. De hecho, en nuestros investigadores dicen que ya no va a faltar mucho tiempo hasta que haya un problema. Igual con el cangrejo rojo. A pesar de que hay en los tiempos, las temporadas de veda, nuestros investigadores dicen que eso no es suficiente. Entonces también estamos ya empezando a trabajar con el cangrejo rojo. Y a lo mejor si tú consumes ostión en algún bar o restaurante del país, es muy probable, obviamente no 100% seguro, pero muy probable que esa ostión de alguna manera nace en el CENAIM, ¿no? Porque resulta que hace años trabajamos también para producir en cautiverio la ostión, fue la ostra, perdón, la ostra, entonces fue exitoso. Y hoy por hoy hay unos comuneros en la península de Santa Elena que ellos se dedican al cultivo de ostras y luego las comercializan a los restaurantes. Y la semilla para cultivar, entonces la adquieren en el CENAIM. ¿Y la primera patente es del CENAIM?
Esa patente está un trabajo del SENAIN, de nuestra, donde la líder investigadora es Jenny Rodríguez. Sí, ajá. Que también es de la red de mujeres científicas. También es de la red de mujeres científicas, sí, así es. Eso es CIESPOL. Oye, Carlos, y bueno, otro tema, ¿no? Que también es súper importante hoy por hoy en la ciudad de Guayaquil. Justo ayer, cuando escuchaba entre los discursos todos, se hablaba, ¿no? De que es una ciudad muy rica en, culturalmente y todo, pero claro, ahora mismo está atravesando quizás una crisis compleja, una crisis social, de violencia y todo así. ¿Cómo el SPOL también puede apoyar quizás a resolver una crisis social tan compleja como esta? Bueno, en SPOL estamos convencidos que la solución a mediano o largo plazo es la educación, ¿no? Es parte de la solución. Entonces, si a nuestra población no le aseguramos calidad de educación, calidad de alimentación, entonces obviamente los problemas, y calidad de salud también, los problemas surgen, ¿no? Entonces, la SPOL está aportando en ese sentido, pero también hacemos un trabajo que lo considero muy importante. Aquí puedo, perdón que te... Sí, aquí puedes dar la vuelta, o lo de allá también es SPOL. Ah, puedo ir para allá entonces. Sí, perfecto. Bueno, yo creo que mejor doy la vuelta para no... Sí, para allá también es SPOL y para allá también es SPOL. Ah, sí, entonces vamos para acá, para acá. Vamos acá. Seguimos dándonos las vueltas en el campo del SPOL, que es grande. A ver, y seguías entonces. Entonces, lo otro importante que creo que la SPOL está haciendo es su trabajo a través de la oficina de vínculos, ¿no? De vinculación, en donde profesores y estudiantes trabajan con varios sectores de la ciudad, apoyándolos en buscar cómo ellos puedan desarrollar su situación de trabajo, su situación social, su situación de educación. Por ejemplo, se ha trabajado en la costa ecuatoriana con poblaciones muy marginales, ¿no? Que están cerca del mar, y se les ha enseñado, que están cerca del mar, entonces podrían fácilmente, tienen las condiciones para hacer lo que les voy a explicar. Entonces se les ha enseñado cómo crear una camaronera. ¡Oh, no me digas! Sí. Y entonces los comuneros han fabricado, digamos así, sus camaroneras. Entonces van los estudiantes de biología nuestra y les enseñan cómo hacer las tomas de agua para que se puedan hacer los análisis químicos, ¿no? Para ver los parámetros. Eso es un verdadero proceso de vinculación, vinculación sí. Porque sociedad, no es así, ¿no? Como yo voy con toda mi investigación, con todo lo que sé y les doy así como un poquito de lo que sé y todo, no. Correcto. Sino más bien es dar el conocimiento, la transferencia, ¿no? Para que luego, a la inversa, el grupo de personas que recibe esa información pueda desarrollar algo. Sí, esa es la propuesta. Sí, nuestro gran desafío ahí es cómo hacerlo sostenible. Es decir, en el momento en que se retire el SPOL de esa intervención, cómo lograr que eso se mantenga y avance. Porque ya los estudiantes de biología ya no estarán ahí haciéndole los análisis del agua. Claro. ¿Ya? Entonces los comuneros van a tener que de alguna manera ellos ver quién me hace el análisis de agua y les va a implicar un costo, ¿no? O por ejemplo, hoy en día, gracias al SENAIN o los laboratorios de acá de la Facultad de Ciencias de la Vida, los estudiantes les llevan también los bebés camarón, ¿no? Entonces, si eso ya no sucede, los comuneros tendrán que adquirir las larvas de alguna forma, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay cosas que todavía hay que revisar porque el gran desafío ahora es la sostenibilidad en este tipo de proyectos, ¿no? Y así como esa intervención, tenemos varias. Tenemos intervenciones, por ejemplo, en sectores más bien donde el tema sería un tema agrícola, y entonces se ha ayudado a mostrarles que, ok, tú estás produciendo mangos, produces cerezas, mira, si vendes el mango lo vendes a tal valor, pero si de repente vendes una mermelada de mango, la vendes a un valor todavía claro, mayor. Gana valor, gana, tiene no. valor agregado. Entonces, claro. Inclusive en esa comunidad ya han sacado una marca, ya tienen marca, y ya venden una variedad de productos, oh, todos bueno. derivados de sus productos. La marca, sí, digámosla, para que la gente vaya a buscar esa marca. Me parece que es Paipales. Oh, mira, hay que buscar sí, Paypal. Me parece, sí. Entonces hay actividades de ese tipo, ¿no? También, obviamente, actividades desde el punto de vista de educación.
especialmente ahora en época de pandemia, se ayudó a varias comunidades a decirles, bueno, el hecho de que estemos en confinamiento no significa que sus hijos deban dejar de estudiar. Y entonces se les ayudó para crear mecanismos para que los chicos puedan seguir estudiando. Entonces, este tipo de actividades las considero sumamente importantes que hace el SPOL. Les puedo nombrar muchísimas. Pero en la mayoría de ellas, el desafío en los próximos 5 años será cómo lograr que se hagan sostenibles. Porque sin ciencia no hay futuro. Sin ciencia no hay futuro. Exactamente. Oye, bueno, ahora cuéntanos ya un poco más de ti, más de Carlos Monsalve. A ver, Carlos Monsalve se sube ahora en una nave espacial, pero no se va al futuro, se va al pasado. Yeah. Y regresas al Carlos Monsalve niño, al Carlos Monsalve adolescente. ¿Hay algo que modificarías en ese transcurso de la vida que dices ahora, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto? La verdad es que no me arrepiento de lo que hice, y no se viene así fácilmente algo que yo diga, ¿por qué no hice esto? No, más bien se me viene a la mente cosas que digo, yo agradezco que eso haya sucedido en mi vida, ¿no? Ajá, pero no, yo no pienso que fui afortunado y que las cosas que se dieron en mi vida. Entonces regresas en la nave espacial y le ves al Carlos que se quedaba ahí durmiendo en la oficina con cerrado, llave, y le dices, dale, sigue, por ahí es el camino. Tal vez, ahora que dices encerrado con la llave y todo eso, tal vez algo que yo diga, ¿por qué no hice esto? Pero que a la larga igual me casé con ella, fue haber sido menos tímido, más extrovertido, y haber sido enamorado en la época de la universidad de la que ahora es mi esposa. Uh-huh. ¿Ya? Porque ya después, habiendo sido esposos, descubrimos que obviamente yo sé que a mí me gustaba ella, pero yo descubrí que yo le gustaba a ella. Ah, mira, o sea, el gusto no se lo declararon antes. No, no. La timidez, y entonces, bueno, perdí ese romance en época de universidad. Pero bueno, eso te permitió también vivir concentrado en esa etapa de la vida. Sí. ¿Qué le gusta comer a Carlos González? ¿Cuál es tu plato preferido, tu bebida preferida, la música con la que más disfrutas? Ya, me gusta comer cualquier cosa que esté bien hecha, ¿no? Cosa que esté bien hecha, sí. En realidad no tengo así algo en particular que diga, wow, esto es mi plato favorito. ¿Ya? Pero me gusta la comida nacional, como me gusta la peruana, la italiana, la tailandesa. Tal vez uno de mis platos favoritos es un buen pad thai tailandés, pero en realidad, mientras esté bien preparado, bien hecho, me encanta un buen cangrejo. En ese sentido, de hecho, lo que sí no me gusta es comer muy seguido todo, porque como me gusta de todo, entonces yo digo, hoy día se me antoja comer japonés, mañana se me antoja comer un buen seco, pasado mañana se me antoja un cangrejo, un ceviche, ¿no? Hay cosas que las he tenido que ir dejando por el problema de... Yo tengo problemas gástricos, entonces las cosas ácidas me afectan un poco. Entonces, por ejemplo, el ceviche tengo que comerlo con moderación. Ajá. Y las bebidas, por esa razón, también he tenido que ir cambiando mis hábitos de bebidas, ¿no? Hubo un tiempo donde me encantaba, por ejemplo, comerme un buen pedazo de carne con una buena copa de vino, ¿no? Pero hoy en día el vino prácticamente lo he dejado a un costado. Sí, y hace años dejé las bebidas azucaradas totalmente a un lado, por temas de salud. Claro. Por temas de salud. Pues ahora ya no tomas de... Mi bebida favorita ahorita es el agua. El agua es mi bebida favorita en este momento. Y bueno, si hablamos de una bebida favorita, es que tengo prohibido el café. Por las mismas razones. Tengo prohibido el café, pero es tan favorita. Yeah. Que el café no lo puedo dejar. Ahí peco. Ahí pecas un poco. Pero peco y peco feo. Hay que pecar siempre, por algún lado hay que pecar. Sí. ¿Y para bailar, Carlos? ¿Qué música? No soy bueno para bailar. No. Soy muy malo para bailar.
Sí, ahí tengo defectos. Pero, ¿qué música es la que te pone contento? La chispa, algo, la que te alegra, la que te permite concentrarte en el trabajo. Me gusta el rock suave, no el estridente, no el metálico. El rock suave me gusta bastante. ¿Para trabajar? Sí, puede ser, aunque no soy muy orientado a la música, por eso es que tal vez no bailo. Entonces no soy de las personas que para trabajar me tengo que poner mis audífonos con música, ¿no? Pero si me preguntan así para escuchar, etcétera, por ejemplo, me gusta mucho, yo que sé, Queen. Ah, okay. Qué bueno. Clásico. Sí, sí. El rock clásico suave me gusta mucho. Bien, Carlos. De hecho, como mi esposa conoce eso y tuvimos la oportunidad de vivir en una ciudad en donde era muy, muy fácil tener acceso a shows de artistas famosos. Entonces ella me dio la satisfacción de decirme, porque llegaba a la ciudad y se presentaba. No, a Rod Stewart. No, oh, no me digas, estuviste en un concierto de Rod Stewart, qué bueno. Entonces me llegó al concierto. ¿Eso fue en Canadá? En Canadá, en Montreal. Qué bueno, claro. Entonces es el tipo de música que más me gusta. Ajá. ¿Y tu esposa baila? Ella sí le encanta. ¿Sí? Ahí tenemos un problema con ella. Si a ella le encanta la música, bailar, a mí me cuesta bailar, me cuesta mucho. Oye, ¿y cuál es la hueca en Guayaquil que tú dices, esta es una hueca a la que Carlos González va y recomendaría? La de comer agachadito. Ajá, la de comer agachadito. Ajá, que va a algún lugar. O sea, dices así como, no, imperdible. Es la recomendación de Carlos González. Bueno, hay unas que nacieron como hueca y ya hoy en día ya no son tan huecas, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde que yo era chico, había una hueca en el sur, que eran los Arbolitos. Y bueno, ahora ya tienen como 3 o 4 locales. Mira, una que vende los Arbolitos. Vende de todo tipo de comida típica de acá de la costa, cazuela, ceviches, conchas, las banderas, donde tú mezclas los platos, de todo, claro. Los secos, ¿no? Entonces es una que me gusta. También para un caldo de salchicha, en mi época cuando era joven, aunque ahora quizás hay unos mejores. Y también es una que era hueca y ahora ya tiene otros locales. El mega local, era... con franquicia, ya vende la franquicia. Sí, sí, sí. Yulán, ¿no? Yulán para un buen caldo de salchicha. Ah, ese sí. Probé. ¿No has probado nunca caldo de salchicha? No he probado, Carlos, un caldo de salchicha. Pero si lo conoces. Lo conozco, o sea. Sopa negra. No. 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 Bueno, tenemos que ir a probar entonces. Dale. Tienes que volver, Pablo. La salchicha es la morcilla, pues, ¿no? Claro. Ya, la salchicha es la morcilla y es un caldo de color negro por el color de la morcilla. Claro, correcto. Sí, sí. Carlos, una buena parte de los seguidores del Carpool Científico son jóvenes. Ajá. Son jóvenes, chicas, chicos que están ahí. ¿Qué les dirías a ellos para motivarles que piensen como una opción de vida luego de su colegio? Exacto. La ciencia, la tecnología? O sea, ¿qué les dirías decirles, miren, aquí está un camino de desarrollo para ustedes? Sin ciencia no hay futuro. A ver. Sí, 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 sí. Bueno, en primer lugar, que el futuro es un futuro cada vez más dinámico, ¿no? Cada vez más dinámico. Y ayer la rectora en la ceremonia de investidura de autoridades, ella decía, la única certeza que tenemos al futuro es el cambio constante, uh-huh. ¿Verdad? Y eso es cierto, es totalmente cierto. Y entonces en ese cambio constante nos toca ser innovadores. El que no innove simplemente está condenado a la muerte, ¿no? Y un gran factor en esa innovación es la ciencia, ¿no? No es el único camino para innovar, pero es un camino demostrado que funciona para innovar. Entonces, por lo tanto, por el lado de la parte de la ciencia, eso es algo que yo les diría, miren, si ustedes quieren ser profesionales, en donde van a apoyar en lo que hagan, sea en su propio emprendimiento o sea en otra empresa en la que van a trabajar y quieren innovar, la ciencia siempre les va a ayudar. Y por otro lado, dejando la parte científica, y nos vamos al mundo tecnológico, las innovaciones que se vayan dando
siempre serán por el corte del lado tecnológico, ¿no? Por el lado de la biología, por el lado de la informática, de las telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Y más que nada en la fusión interdisciplinar entre ellas. Entonces, estar en una carrera que sea de este tipo, que le apueste hacia a temas vanguardistas, es la que va a abrir futuros. Pueden chequear y verificar que en cualquier tipo de estudio se van a darse cuenta que hay profesiones que poco a poco probablemente vayan desapareciendo, ¿no? Entonces, y que son aquellas profesiones muy tradicionales en que realmente aportan poco a la innovación y que más bien pueden ser reemplazadas como consecuencia de la innovación. Y más bien se irán desarrollando nuevas profesiones, y para esas nuevas profesiones, temas, como les he dicho, la parte de biología, la parte de tecnología, las ingenierías, toda la parte informática, absolutamente toda área que tenga que ver con las ciencias tiene un gran futuro, ¿no? Entonces, sí, eso es lo primero que les diría, ¿no? Okay. Oye, bueno, ahora te voy a dar yo 5 palabras y tú me respondes con 5 palabras. Ya. Ok, vamos. ESPOL. Excelencia. Montreal. Gratos recuerdos. Esposa. Mi amor. Y más de más. Pasión. Queen. no sé, gusto musical. Ajá. Y programación. Necesidad. Muy bien. Oye, qué genial, hemos pasado súper bien en este carpool. Súper pleno, inaugurando Carlos, los carpools en el SPOL con, Guayaquil, en con el SPOL. Carlos Monsalve, el vicerrector de IMAX de Madrid del SPOL. Te queremos agradecer por tu tiempo, Carlos. No, gracias por habernos acompañado aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana, en el carpool científico. Listo, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias a ti, Carlos, y muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo en estos episodios que buscan mostrar a las voces de la ciencia y la tecnología del Ecuador. Hay muchísimas en todas las universidades, así que eso es lo que queremos a través del carpool científico, mostrarles y mostrar no solo su lado científico, sino también este lado cotidiano. Así que nos esperamos en una nueva entrega del carpool científico. Un abrazo. Gracias, adiós.